Pesadísima, y estos manes ni uno parece cuando los necesito. Pero si fueran para la fiesta, ahí sí son los primeritos en la fila. Que vaya, amigo, que tengo. Uy, hola, mi nombre es Diego, soy el nuevo inquilino de este lindo departamento. Con mucha suerte que lo logré encontrar a muy buen precio, ¿eh? ¿Qué más ventajas podría tener? Que tu caleta esté cerca de tu camello. Eso es todo, y espero pasarla muy chévere con ustedes. Me ponía a descansar. Uy, pues me voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal estoy? ¿Estoy bien? ¿Ustedes saben que la pantalla no la veía con los niños? ¡Ay, caray! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Pensaste, Dieguito! Pero si eres tan simpático, Dieguito. ¡Uy, qué lindo que es! ¡Uy! Veo que tienes buen gusto. ¿Pero puedo entrar? Sí, me uy, muchas gracias, hijito. Veo que tienes un buen gusto. Sabes, desde el primer momento que vi tu currículo dije, este chico es el opcional para que tenga este apartamento. Ah. Y vi que era un chico muy responsable y sobre todo muy guapo. Y con esos cachetitos tan rosaditos. Uy, pero evita ese. Sí, siéntate, ¿cómo no? Gracias, hijito. Veo que tienes un muy lindo apartamento. Tienes un excelente gusto, hijito. Uy, pero qué delicado que soy. Deseo un juguito, un cafecito, colita, agua con hielito. ¿Señora? Berta, Paredes, viuda de Armando Paredes y Casa. ¡Oh! Sí, veo que tiene un nombre bien constructivo, ¿eh? Enseguida le traigo su agüita, espera un ratito. Uy, gracias, y creo que te he molestado. Uy, qué linda amiga. Está atacando, realmente de chica era un chico muy guapo. Ay, corazón. Gracias, querido, fresquita. Bien, cuéntame, ¿qué tal? Dale, estoy viendo solo, ¿cómo así con estos apartamentos? ¿Qué cuenta? ¿Qué sucede? Ay, mierda. Hablar de mí es un poco aburrido. Prefiero evitar el tema, mamá. Pero cuéntame, niñito. Bueno, Berta, ¿qué le diré? Mire, soy periodista, trabajo en un canal de televisión. Sí, hago lo que me gusta y no me quejo, gano bien. Pero aún mantengo la esperanza de que alguna persona importante en mi vida cree en mí. Es verdad, hijo. Muy importante. Pero ¿sabes qué? Me haces cobrar a una persona. ¿A quién? A mí. ¿Sabes? Yo tenía el mismo tono cuando mis padres no querían que la carrera que yo iba a estudiar. Y yo quería ser arquitecta y me decía, no, que esa carrera no va a valer, que te vas a morir de hambre. Pero ¿sabes qué? Poco a poco he podido construir este condominio y ¿sabes qué? Pienso que he cumplido lo que he querido y lo he logrado. Recuerda, hijito, la mejor manera que tú hagas algo es que nadie te diga que tu carrera no vale. Alcanza tus sueños, que es lo más importante, y la verdadera persona que tienes que creer, sobre todo, es en ti. De verdad que tienes que creer en ti. Así que no dejes que nadie te diga que tu carrera no vale. Y siempre con la cabeza erguida y con la frente en alto. Ay, Berta, qué lindas palabras. Pero déjeme decirle que desde este momento usted se ha ganado un puesto en mi corazón. Ay, amiguito, para mí es un placer poder contar contigo. Y aparte es un chico muy guapo e inteligente. Pero déjame decirte, ¿qué te parece si llamas esta amistad con un brindis? Salud. Salud. Aquí.
careta. Uy, no puedo creerlo. Este majito le va a dar el lleno de alegría. Uy, hijito, no te lo puedo creer. Tantas experiencias a tan poca edad. Uy, no lo puedo creer. Sí, Berta, esa es mi vida. Déjeme decirle que soy una caja de experiencias. Así veo, querido. Uy, se me ha hecho tarde. Tengo que hacer unas cosas en el centro. Y con este sol que da, uy, hasta uno le puedo dar un yello. Espero que todo me vaya bien. Tiene que irme. Me da cuenta que ha sido un placer conversar contigo. Tengo que irme a hacer una diligencia. Espero que sepas y recuerdes que estás en tu casa y cualquier cosa me puedes decir a mí. Pero si eres tan lindo, y su cachetito tan panas de yuca. Bueno, me tengo que ir, cariño. Uy, Dios mío. Lucario, oye, dime, ¿conseguiste la casa para esa rumba? No, loco, no, no he podido conseguir esa caleta, hermano, está fregado. Pero ¿quién te va a prestar una caleta? Sería un psicópata el que te preste una casa. Ah, eso fue una jodidita nomás. Oye, además, no me acuerdo de nada. Es que no te acuerdas del año pasado que hiciste tremendo relajo en la fiesta de esta man de Laura. Uy, tú sí que eres un cínico, hermano. A ver si no te acuerdas muy bien y yo te refresco la memoria. Ese día hiciste lo peor. Primero saliste desnudo de la piscina y totalmente ebrio, para que después te cagas encima de la mamá de Laura. Ja, y eso no es todo. Tan rayado estaba que terminaste dándole un beso a la abuelita de ella, que para rematar, tú estúpido, tapaste todos los inodoros con papel higiénico. Tarado. Ah, ya. Bueno, ya. Lo sé, pero... Este año no puede faltar esa fiesta, año lindo, ayúdame. Ah, viste, ahora sí te acuerdas. Viste. Yo sabía muy bien que te ibas a acordar. Sí, loco, tranquilo, tú relájate, que alguien te va a prestar una casa. Además, recuerda que faltan 2 días para ese evento. Sí, no vas a perder el prestigio, siempre vas a ser el party man de Guayaquil. Bueno, nos vemos más tarde en lo de Diego. Y pilas, que te tengo que pedir un favor extra también. Sí, loco, un favorcito que quiero que me hagas, hermano, que te va a salir muy bien. Te prometo que te va a pagar bien. Ok. Perfecto. Nos vemos más allá, más tarde, ok. Eso yo veo otras opciones por acá. Bueno, te dejo, que se te acaba la llora. Ya. No, te dejo. La sentada es que no te ha congestionado. Dios mío, es que solamente un psicópata se le ocurre llorar a este man. Oh, es que obviamente por ser buen primo y como dice, la familia es primero. Siempre me tiene en mi cabeza. Bueno, espero que este man le vaya bien, alguien le prestó una casa. Hasta eso te quedo este man de Diego. Y estaré este pana, con tanta vaina y con tanto relajo. Y espero que todo esté jugando PlayStation. Porque ese man, cuando coge la consola, es que hace tremendo relajo que no para ni bola. Se puede estar destruyendo el mundo y el tipo ni siquiera ni aire. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ay, mamita. Yo no sé cómo este man puede venir con miedo. ¡Tanta escalera! ¡Diego! ¡Hermano! ¡Abre, loco! Uy, este man capaz que es típico, está jugando PlayStation, pero bueno, son gente normal. ¡Abre, loco! ¡Eh, Diego! ¿Dónde agarraste, este man? Digo, dale, esto es importante, loco. ¡Abre, loco! Ah, bueno, ahora sí terminé. ¿Oí? ¡Diego! Justo cuando terminé, terminé todo. Ah, vamos a ver qué pasa, pero creo que le gusta un escobazo. Este man capaz que está jugando PlayStation. Digo, ¿usted le gusta el Electric Boogaloo? Sí, está buscando a Diego, me gusta. No es que yo sea sapo, ni un peche, pero a ver, o sea, mi jefa, ¿no? Le dio un Diego y
Seguro todavía en el hospital. ¿Qué? Vaya, vaya, no lo puedo creer. ¿Y ahora? Ay, mire, haga un favor. Diga que vino Carlos Cabrera, el que rápido... ¿Qué? No, nada. Solamente digo que vino Carlos Cabrera y que tengo un recado muy importante. Haga ese favor a ese joven. Tengan una buena tarde y nos vemos después. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no han pagado aquí, güey, ya porque vaya el cauchito del hambre, no sé, no sé, no podía poner un dolarito ahí, güey. ¡Un dólar! ¡Mire! ¡No me hable, hueva! ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Uy! ¡Y que fuera la licencia! ¿Un dólar tanto drama que hace? Sí me han dicho que la vida de José es mala, pero... ¡Ya no tengo hambre! ¡Ah! Me come como el aire. ¡Una mosca! Como que le faltó esa... ¡Me voy donde el vendedor! Fue que me fui algo. ¡Ay, doctor, doctor, por favor! No sé qué pasaría si le llega a ocurrir algo fuerte a la doña Berta. No, tranquila. Estoy muy preocupada, mi Berta siempre, desde que llegué, ella me ha dado mucho amor, ha estado conmigo, pendiente de mí. Ya tengo 8 años. Sí, sí. No, bueno, ponte que se me muere. Ve, viene la doctora, cuéntame. Doctora, cuéntame qué pasó ya. No, tranquilos chicos, no pasa nada. Miren, la señora Berta tiene triglicéridos, colesterol. ¡Gases! ¡Yo! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío, no puedo creerlo! ¡Uy, no! ¡Yo gases! ¡Yo pedorra! ¡Uy, no! ¡No! ¡Uy, no! ¡Jamás! ¡Ay, ¡ay, no! ¡Pero a mí no! ¡Uy, no! ¡Ay, doña Berta! ¡Yo le dije cómo va a comer camote y con leche a las 12 de la noche, paso! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doña Bertita, me llegó un mensajito de trabajo, pero se la dejo en buenas manos, ¿eh? En buenas manos, ¿sí? Sí, no se preocupe, hijito. Vaya tranquilo, que quiero buenas manos. Mientras usted se va a trabajar, yo voy a comenzar que tengo la cartita. Gracias, vaya, vaya. Y gracias, me ha salvado la vida, hijito. Adiós. Gracias, me ha salvado la vida. Ay, Dios mío, pero otro. Oye, eso no puede ser. ¿Se dieron cuenta que mi vida no es tan fácil? Para rematarme el día, enmarcó lo de ver. Pero bueno, espero ahora sí poder descansar de mi lindo apartamento un rato solo. ¡Ay, no! ¿Quién será? ¿No puedes hacer un solo día? ¡No! ¡Sancocho! ¡Ah! ¿Qué estás buscando? Justamente como Pepita no te está buscando. Oye, ¿a dónde estás metido? Yo te tengo solar como loco. ¿Y por qué la dieta remató el día? ¿Me remató el día? Sí, eso le había pasado a la veterana. Justamente me encontré esa puercito que me contó toda esa vaina. Ya, pero bueno, ¿qué me viene a decir? Bueno, siéntate primero, que te voy a leer después. Y al Nico, ¿te acuerdas que estaban buscando justamente a los cuernos para hacer la cobertura de Estados Unidos? La del presidente de York. Eso no es cosa de la empresa. Es una institución de cosas, o sea que tú y yo no te hacemos. Sí, es más pesimista y más malo que sopa de pollo fría. Pero déjame darte una buena sorpresa, Nico. Justamente, llego al trabajo y el sapo del productor mirando que me da. Mira, lee, manito, nuestro itinerario, lee. ¿Cómo? ¡Aló! Así es. Ahí para la Roma, cámara escondida, aló, cámara escondida. Lee, cámara escondida. ¡Pasada por aquí, hermano! ¡Lee, que tenemos aquí! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Nos vamos a Nueva York! O sea, eso significa que tú te vas a dormir tempranito y este que está aquí también se va temprano y te vengo a ver a las 6 de la mañana punto para ir a estar en el puerto. ¡Estamos! ¿Cómo que tengo mi departamento? O sea, que tú quieres que me roben mis cosas, que si me estoy cambiando de departamento. Mira, hermano, lo que sé que te digo es que a mí no me importa cómo va a ser el apartamento, que te lo cuido o te cuidan. La única opción es que yo quiero que te enfoques en esto porque a las 6 de la mañana te vengo a ver para irnos a New York. Aunque creo que la mejor opción para que te cuide el apartamento y lo único que tengo es mi querido primo Paco Nada. ¡Paco! ¡Estás tú loco! El pari no tiene cuero, tiene que venir medio para justo el departamento. No, hermano, tú estás loco, ¿no? Bueno, hermano, es lo único que tengo como opción. Además, hoy te repito, te quiero enfocado porque yo a las 6 en punto de la mañana estoy aquí como militar. Y donde tú no estés parado y no estés levantado, no estés listo ni siquiera con las maletas, yo te cojo a la gente y te saco la... ¿Qué? Que te saco de la casa para irnos directamente al aeropuerto. Así que ya sabes, mucho, aquí está tu pasaje, ahí está el Liguito Contreras, aquí está nada más y nada más que está listo, es que rápido se... Bueno, eso no puedo decir, pero lo que tú sabes es que temprano nos vemos. Así que, enfóquese.
para mí. Bueno, me tengo que ir a mañana, la gente hace muchas cosas, hijito. Así que te cuidas y te portas bien. Ya sabes, a mí temprano que vean, nos vamos a New York. Pues, nos vemos, chao. Te cuidas el coche. Ay, yo no sé qué problema. ¿Qué voy a hacer? Si esa fiesta, perder el prestigio de mi receta público y del party man, de todo voy a quitar. No, 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 ay Dios, ¿qué voy a hacer? Dale. Ay, aquí está este sanito de B. Hermano, a ti te gusta, no estás metido. No me digas, no me interesa, quiero que me hagas un favor. ¿Un favor? En tu momento. Ya, pero. Ladre, ladre. Ay, tú también. Bueno, mira, quiero que me haga un favor. Resulta que Diego y yo nos vamos inmediatamente a un viaje a Estados Unidos y necesitamos a alguien que nos cuide la casa. Entonces, como si esto se va, el sapo ese, yo te voy a dejar las llaves para que le cuides a Diego solo. Venga, venga. Abre la manito. Muchas gracias. Espero que la estés bien. Obviamente, tú le vas. Dios, es grande. La mosca, oiga. Bueno, ya sabes, hermano, me estás escuchando. Tienes que cuidar esa casa y te espero que me hagas bien las cosas. Ya, tú tranqui que yo tronco. Ya, esté más allá. Bueno, déjame el drama y ya sabes, cuidas esa casa y le das el mensaje a Sisto que por favor le pegue una levadita de vez en cuando. Ah, y otra cosa, ay de ti donde me entera que tú hayas hecho una fiesta, porque yo mismo te hago bailar. De solo enterarme que has hecho algo, ya sabes lo que te espera. ¿Yo? Sí, tú. Así que pilas, hermano. No espero que hagas una gran caga. Ya, vaya, anda con tu amigo, Diego, ya, me lo saludo. Está bien, le mando un saludo. Y mira ese cocho, hazme favor, por lo menos esta vez no la embarres y haz las cosas bien. ¿Estamos? Estamos. Está no bien. No te preocupes. Vaya, bueno, bueno, te dejo. Chao, ese cocho. Adiós. Uy, ya se fue. Ahora sí. Aurelio. Sí, men, sí. Oye, ya conseguí la casa. Ya conseguí todo. Ya, mañana tú repártelo a todo el mundo. Todas las peladas, los colegios, las universidades, lo que quieras. Escuela, prequita, lo que tú quieras. Ya, tráeme a las dos colombianas. Pila. Las de pelo negro, no, la rubia no. Ya, chévere. Ahora sí. Pilas, rumba toda la noche. Pepe. Perder el prestigio. Pepe. Ay, pero si ya estoy listo. Estoy bacanísimo. ¿Dónde está este man de carro, va? Uy, esta vaina. Ay, como que pesadas estas cosas, dice. ¡Uy, Dieguito! ¿Cómo estás, querido? Pertinta, los tipos que se van a ver. Uy, sí, a los la tiempos. La veo súper linda. Ay, cállate, tú lo dices porque me quieres mucho, pero ¿cómo estás? Muy bien, oiga, le cuento que me voy de viaje, nos dieron la cobertura. Así veo que nos vamos de viaje. Ajá. Ay, qué bueno, mijo. Bueno, solamente te digo que haz bien las cosas, que tú tienes excelente talento para hacer esto. Sí, lo sé, Bertita. Pero usted sabe, de todas maneras los nervios como que salen un poquito, pero no, todo va a salir bien. Sí, tranquilo, Rorro, tranquilo, que vas a hacer todas las cosas bien. Sí. Pero veo que también se va de viaje. Sí, Dieguito. Aunque tú no lo creas, el doctor me dijo, tómese unos días de descanso. Y aprovechando, hablé con mi prima que vive en Atacames y voy a estar unos días en su casa. Y de paso converso con mis amigas y con mi prima. Tengo muchas cosas que contarle. Ay, y otra cosa, déjame decirte, me compré algo muy bonito, vas a ver. Uy, mira, tengo un pedazo que me compré. Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's gone. Uy, ey, diminuta también, llega. Sí, no, divina, ¿no? Ay, tiene un trajito también. Y come rosadita, rosado color quinceañera. Bueno, mi hijito, te tengo que dejar. Recuerda, tú vas a hacer muy bien las cosas. Confía en ti que tienes excelente talento. Para eso has estudiado y para eso te has esmerado. Ah, otra cosita. Por aquí va a andar mi sobrino Luis. Es un chico muy simpático, un poquito especial. Pero vas a ver que te vas a ir muy bien con él. Espero que te vaya muy bien, mijito. Y se lleven bien. Ya sabes, voy y te repito, estás en tu casa, estás en tu condominio y recuerda, todo va a marchar bien. Yo cuando regrese me vas a contar todo lo divino que te regalé. Espero que lo vas a hacer bien. Bueno, te dejo porque me tengo que ir. Ya me está esperando el bus y espero que todo te vaya bien. Nos veremos, ¿ah? Chao. Lindo esos cachetes de uy. Paniyuca, leño. Sapo. Uy. Qué bueno. Sí, que ha sido bacán la Johnny. Lo bueno y lo... Bueno, es que lo bueno, lo turro es que mañana tenemos que regresarnos a Guayaquil. Sí, oye, me parece un poco injusto, pero bueno. ¿Qué más disfrutar una cena con mi pana, mi yundi, mi mejor amigo y colega? ¡Salud! Ah, por supuesto. Ñañito, salud. Bueno, ya que estamos aquí, cuéntame esa tal Carlita. Veo que se tiene medio grupidote. No seas un HP, loco. La madre es súper chévere, loco. Tienes que conocerla. Vas a ver que te va a caer súper bien. Oye, por cierto,
Antes de irme tengo que comprarle un regalito. Yo sé que le va a gustar. Esa actitud la has visto antes. Solamente te digo que esta vez no estaré para sacarte los mocos. Ya te he dicho, no seas enamoradizo, hermano. Uy, pero eres un chico normal. No sé, no lo sé. Pero esta sí es la chica de mis sueños. Tú tienes que conocerla. Uy, esta es una maravilla. Bueno, Romeo, yo solamente te digo, quiero verte enfocado en todo lo que vas a hacer. Porque te digo, tú deprimido eres más duro que le hace el pipí con el cierre. Así que ten mucho cuidado. Ya te he dicho que, si supieras cómo te pones. ¿Yo depresivo? Estás mal, tú. Yo depresivo. Ay, papayito, a ver, refrescando memoria. ¿No te acuerdas de esa vez que pasaste todo el día deprimido y tuviste que ver toda esa colección de películas de romance? Y que, llorando como cual Magdalena. Para ti ver una pareja en el parque era lo peor. Era como esos niños chiquitos cuando vieron el último capítulo de Yuvan. Llorando, hermano, llorando. Quieto ahí, macho. Esta es la certera. Con esta mujer me visualizo para el resto de mi vida. Te lo aseguro. Salud por eso, hermano. Pero eso sí, ya te he dicho. No, y vuelvo y te lo recalco, no quiero que te deprimas. Yo sé que tú eres mi pana y te quiero enfocar en esto. Por eso te digo que relajado, se ve lo moreno. Uy, ve, ahí viene la jama, loco. Qué bonita esos pastelitos. Se ve bueno. El postre yo no me lo comía. Aquí todo al revés, man. Excuse me. Uh-huh. Yes, excuse me, sir. Thank you. You're your food? ¿Qué? ¡Que disfruten su jama! ¡Ah! Thank you so much. Oye, que está bien. Ay, Carmen, cuéntame, ¿ya lo conociste a Diego? Creo que te interesó el tipo, ¿eh? Cuéntame, ñaña, no me dejes con esta incógnita. ¿Cómo ese papacito tiene hermanos? Tú sabes, este cuerpito caribeño candente. Está en espera de un candidato. Cuéntame. Carmen, deja que cuente, no vas a corta nota. Ay, ya. Carita, es puente, no puente, eso sí. Si el chico se pasa de listo, ¿eh? Aquí vamos tú, ¿eh? Tranquilos, mis sapos. La verdad, el chico es buena onda. Tiene un no sé qué, como buena energía. Me gustaría conocerlo más. ¿Qué? ¡Ah, Carlita! Ya te veo, ¿verdad? Enamorada, ¿eh? Me procederé por aquí, estando el amor por el ambiente. Te conozco, mosquito. Calla, tonto. Pon tus barbas a remojar. Además, tú lo sabes, la vida te da sorpresas, aunque... Dios mío, ¿qué envidia pollo? Thank you.
Bueno, al parecer hemos llegado. Sí, ¿no? Muchas gracias por tu compañía. ¿No deseas tomar una tacita de café, es que estoy, un juguito? Estoy bien. Entonces, estoy temprano. Tengo que hacer básicos y sí. Tú sabes, la situación de mi tía, el viaje. Me encantaría, pero realmente tú sabes que no puedo. ¡Te la parra! Este debe ser el tal Dieguito de los del 34. La típica farra, me la vuelo. Esto te huele a farra. Tranquilo, relájate, solo es una típica. Pero es el típico, la típica, tú sabes cómo es la situación de mi tía. Y esto no es. Ya, relájate, por favor, mi hijo se fue. Aguanta. Luchito, pero no ha hecho nada. Señor, ¿sabe la hora que es? Está haciendo fiesta a esta hora. ¿Dónde está el tal Dieguito tranquilo, que no lo veo? Tranquilo. ¿Dónde está el tal Dieguito? ¿Qué pasa, Paquito? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pase. Se va a poner muy bien. Pero... Claro, dale un vasito, pero no, espera. Ese no. Dale uno. Igual. Dale uno de vodka, que este le va a ser súper. Mira, coja su fiestita y ese vaso y coge y métaselo por el... ¡Ay! ¡Qué cosa! Usted se sintió bien grosero. Sí. Se me van a trago este tipo. En realidad es demasiado grosero. Súper grosero. Así como usted lo llora, se me acaba esto en este instante. ¿Qué es esto? ¿Esto es un condominio? ¿Cómo una discoteca? ¿Una cantina? ¿Qué le pasa aquí? Mira esta porquería. Tú no vas a acabar con nuestra farra. Y no te lo voy a permitir. Te lo demostraré. ¡Chicos! ¿Quién acabó nuestra parra? ¿Qué? Así como lo oyeron, chicos. Este aburrido quiere acabar con nuestra parra. ¿Ustedes no van a permitir? ¡No! ¡Es a él! Ese man es bravísimo y yo no quiero tener ningún problema con él. Loco, es que no me quiero imaginar la cara de ese man. Con eso que solo vengo a meterme las nalgas, brother. Bueno, te tengo que dejar. Así que descansa, hijito. A las 8 nos vemos, mira que tienes de estelar hoy. Sí, te quiero temprano y fequito. Y tienes 12 horas para rukear. Por eso llegamos nada más y nada menos que a las 5 y media de la mañana. Me voy a descansar entonces. Ah, sí. Yo mientras voy al canal, porque mientras otro duerme, otro tenemos que trabajar. Bueno, está bien. Anda, descansa, brother. Chau, nos vemos. What? Oye, Dieguito, se te olvidó. ¿De qué pasó aquí? Mi lámpara, mi huevo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me hizo esto? Ya, no, yo no sé, pero te juro que al único que di las llaves para que se cuente la vaina fue el camarón de Paco. ¿A quién le hice las llaves? ¿Cómo le dan la llave a Paco, loco? Ya, pues hermano, yo creo que puede traer la caleta. Nosotros tenemos que ir a viajar a esa cobertura, pero quiero que yo lo vea, lo mato. Ay, mi cabeza, ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Paquito, así que te pasa, perdóname. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No, ¿tú qué haces aquí? Te dije que fui a esta casa. No te dejes para que hagas tremendo farol aquí. Es que no, yo lo mato. Yo lo mato. Yeah.
dale, pasa, Paco, dale. No, ¿por qué loco se me ha sobrevivido? No me importa, loco.